para ver cuánto se tarda en copiar todos esos archivos. Voy a hacer un análisis de cuánta información es. Ok, estamos hablando de 200 gigabytes que se van a copiar acá, en el sólido de la máquina. Entonces vamos a empezar. Se copian, no se pueden mover porque la unidad es solo de lectura. Y nos da un estimado de 9 minutos en copiar 210 gigas. Si hacemos como un análisis, podría ser que para descargar totalmente los 480 gigas, que es esta unidad, tardaría alrededor de 25 minutos quizás. Necesito hacer una prueba con un poco más de espacio, pero hasta ahorita creo que la potencia máxima de lectura de la unidad es 360 megas de lectura. Ahorita voy a repetir la prueba, pero le vamos a inyectar energía al lector a ver si hace alguna diferencia. Ahorita solamente está con la energía que le proporciona el cable de USB 3.0, pero técnicamente yo creo que sí debería de haber una diferencia si le metemos un poco más de energía, porque según tengo entendido, el disco está capacitado para leer hasta 700 megas por segundo, pero tampoco estoy muy seguro de ello. Y pues vamos a esperar. Ahorita ya copió 35 gigas. Justo ahorita vamos a hacer vamos a poner el reloj de cuánto tiempo es el transcurrido. A partir del punto donde empezamos a copiar. Listo, pues terminó de copiar. Ahorita vamos a hacer el cronómetro de tiempo para ver exactamente cuánto fue el tiempo de que tardó en hacer la cruza de 210 GB a disco interno de la máquina. Ok, vamos a hacer una segunda prueba, pero ahora el lector tiene energía adicional a través del puerto micro USB, que tiene un costado del puerto USB 3.0. Vamos a ver si hay alguna diferencia en el copiado. De nuevo verificamos la información. Estamos hablando de los mismos 210 gigas y vamos a iniciar la copia nuevamente. A ver, aparentemente aquí en la lectura que nos está dando de la actividad del disco dice que sigue siendo 360 megabytes por segundo. O sea que técnicamente debe de tardar lo mismo sin corriente y con corriente. Ahora, algo que es importante es que este disco al que está cayendo. Se supone que es un disco que tiene capacidad de escritura de hasta 2 GB por segundo. Esto se traduce a que puede resistir hasta, no sé, 6 veces más esta lectura, o 5, si hablamos que son casi 400 MB por segundo, en el disco destino, o sea, en el disco local. Y pues nada, técnicamente sería como ese tiempo tal cual el que requiere en copiar toda esa información. O sea, aquí vamos nuevamente con un estimado de 9 minutos para copiar enteramente los 210.44 GB. Sigue la lectura constante, eso también es importante, que no hay como escalas de picos como en este caso, que son lecturas muy variables, sino que se ha mantenido en una lectura constante. Entonces eso quiere decir que el rendimiento de la unidad es bastante, bastante sólido.
Pues yo creo que ahí debe de haber algún tipo de bloqueo por software, quizás, porque, o sea, técnicamente, si ustedes lo piensan, cuando el dron hace el volcado de la información en archivos en 5.2K, que son RAW, dice que la escritura es de 4.6 gigabytes por segundo. O sea, estamos hablando que son 460 megas reales por segundo. Entonces, eso quiere decir que es más rápido para escribir, pero es más lento para leer. Por eso es lo que les digo, que tengo entendido que la unidad es capaz de leer tal cual 700 megas por segundo, pero pues ya conocen a DJI, quizás, y hasta este mismo bloqueo que tiene es como para una especie de freno, quizás, como para que no puedas descargar más rápido aún, sino que ya utilices enteramente todo el bus y te tardes 10 minutos en descargar 250 megas, sí o sí. Como con la intención de que compres otra unidad para estar como intercambiando entre unidades, en lo que esta se descarga, tú ya estás volando, sigues grabando, regresa, otra vez vuelves a descargar, la otra la formateas, sigues volando, o sea, como mantener un ciclo, no lo sé, o también puede ser un bloqueo de lectura, de velocidad de lectura, para evitar dropeos de información. O sea, que la información que cae al final en la máquina sea fiable, la copia, no enteramente. Si utilizara los 700 megas y hubiera unas fluctuaciones en los datos, pues podría ser que algunos de los archivos llegaran corruptos, y eso sería terrible. Entonces, pueden ser muchas variantes por las cuales está bloqueada la velocidad a los 360 megas por segundo de lectura, en vez de los 700 megas que es capaz de leer y escribir la unidad que tiene. Vamos a esperar otra vez hasta que se termine de hacer esta copia. Ya está 5 minutos y ahorita hacemos comparativos. Bien, terminó nuevamente y tardó exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que no hay diferencia si tiene corriente o no el lector. Simplemente con que sea un puerto USB 3.0 debería de hacer el trabajo. Entonces, digo, no es tampoco tan mal tiempo de descarga. Pero pues sí, yo creo que sí es como muy recomendable tener al menos dos unidades, la medida que sean, para poder estar como haciendo el cambio de tarjeta a tarjeta en el dron y no parar el flujo de trabajo en algún momento.